Semana, viernes 28 de febrero, ya el último día de este segundo mes del año 2014. Esperemos que usted, bueno, pues esté teniendo una muy linda mañana, temperatura bastante agradable. Si usted se acaba de levantar, hasta siente ese calorcito esta mañana, temperaturas bastante ricas de 18 grados centígrados en este momento. Así de que a disfrutar este día, ya es viernes ya. Si usted está trabajando, está en su lugar de trabajo, bueno, pues ya respire profundo, ya nada más es hoy y a mañana, bueno, pues la mayoría de las personas tenemos descanso, tenemos este fin de semana y hay que aprovecharlo pues también para eso, ¿no? Para descansar, para pasarlo con nuestros seres queridos, con las personas que tenemos a nuestro lado. A lo mejor usted está saliendo, va a salir de la ciudad, así que pues bueno, cuídese mucho si va a salir de la ciudad este fin de semana, si va a hacer cosas algo diferentes a las habituales, o también si usted está llegando aquí a Ciudad Juárez, bueno, pues bienvenido. Muy, muy bonito día, muy bonito viernes. Esperemos que lo esté recibiendo de la mejor manera. Y bueno, pues yo estoy muy a gusto, muy tranquila. Es viernes, yo estoy relajadita, descansadita. Y pues aquí en el cafecito de la mañana también tenemos una tradición los viernes, que luego se nos había olvidado, pero ya la retomamos nuevamente. Pero antes de platicarle cuál es esa tradición, bueno, pues yo le doy la bienvenida a mi compañero, a Pepito Barros. ¿Cómo están, Miale? Muy buenos días. Muy buenos días, Pepito. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está público televidente? ¿Cómo están todos aquí en el estudio? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos contentos? Traemos buena energía el día de hoy, ¿verdad? Sí, se siente. Con todo. Pero ¿por qué será que se siente una energía mucho, mucho mejor que la que se siente los lunes? Yo tengo esa duda, ¿por qué será, Taquito, que los viernes andamos con mejor energía que con los lunes? ¿Por qué? ¿Porque ya es fin de semana? ¿Será por eso? ¿Será claro. por eso? ¿Tú crees? Bueno, ¿tú crees? Espero que esa sea la razón, y si no es esa la razón, bueno, pues cualesquiera que sea la razón, esperemos que usted esté a gusto en casita, y sobre todo que esté listo o lista para disfrutar lo que viene siendo pues el cafecito de la mañana. Ya inició, ya arrancamos, es viernes por la mañana, y como le decimos todos los días, vamos a disfrutar del presente, vamos a disfrutar del momento, y vamos a insistir si es necesario 15,000 veces al día. Bueno, en su cerebrito, ¿verdad? Porque pues, no podemos estar todo el día ahí detrás de usted. Pero en su cerebrito, cláveselo bien, grábeselo bien. De que lo único que importa es el presente y el momento. El ayer ya quedó atrás, ya no podemos arreglarlo, no podemos hacer rewind como en las películas. En el cuando estamos viendo una película, tenemos el control y tenemos la facilidad de hacer rewind y regresar. Y bueno, pues vamos a volverlo a ver. No podemos cambiarlo, lo podemos volver a ver. En el caso de nuestras vidas, bueno, pues quedó atrás. Lo tenemos aquí, podemos recordarlo, pero no podemos hacer nada, se quedó atrás, ni se desgaste ni pierda el tiempo, porque ya quedó atrás. El futuro, mañana dice, híjola, bueno, pues yo voy a trabajar muy duro, yo voy a hacer lo que quiero hacer el día de hoy para el día de mañana, bueno, pues recoger frutos. Bueno, para eso no sabemos tampoco si el día de mañana vamos a estar aquí. Entonces, lo único que es seguro y lo único que es real es nuestro presente y este momento. Es por eso que, bueno, pues hoy viernes le damos la bienvenida aquí al cafecito de la mañana, y como siempre estamos agradecidos, contentos de que usted nos acompañe y de que usted decida sintonizarnos, pudiendo estar sintonizando cualquier otra cosa, pudiendo estar haciendo cualquier otra cosa, decide acompañarnos y se hace el cafecito de la mañana junto con nosotros. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos un muy buen programa el día de hoy. Y mira, Miale, fíjate que lo que nos mandaron. Mira, te mandaron esta paletita a ti y me mandaron esta paletita a mí. Quiero, y eso que estamos todavía en el mes del amor y la amistad, aunque no sea 14 de febrero, pero que no se nos olvide que cualquier día es bueno para recordar
cuánto queremos a nuestros seres queridos, o si queremos hacerle algún regalito, algún detallito. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer a la señora, aquí tengo aquí el nombre, a Margarita Abrego. Agradecer a la señora Margarita Abrego y a su hija Carla Abrego, que bueno, ella hace estas paletitas y el día de anoche tuvimos oportunidad de platicar con ella y nos las mandó para el cafecito. Qué lindo, ¿ah? ¿Eh? Ay, muchas gracias. Y son como de chile. Son de chamoy, ¿verdad? Ay, qué delicioso. ¿No te hace así como que agua en la boca? Sí, 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 pero es muy temprano. Ahorita no, nada más desayunamos y no la comemos, sí, para que nos vaya a doler la pancita. Oye, muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Margarita. Que esos detalles, oye, siempre hacen que te cambie la actitud también. Si andas medio apachurradón o con una actitud negativa, con un detallito de otra persona, hasta te sientes vivo nuevamente. Oye, Pepito, y luego les estaba platicando cuando recién llegaste, que ya tenemos semanas que no salíamos con pantufla. La pantufla está. Pero hoy sí. Ahí está la pantufla. Ahí está. Ahí está. Es viernes de pantuflas, recuerden que es parte de la tradición de aquí el cafecito de la mañana. Sí, de pronto como que nos valió gorro. Y dijimos, no, no vamos a pantuflas. Pues no queríamos, no teníamos ganas, no se nos antojaba. Pero ya se nos antojó. Pero es parte de la tradición, es viernes de pantufla y es viernes de planchar la pantufla. Si usted tiene oportunidad o tiene alguien que le planche la pantufla, bueno, pues aproveche, no desperdicie ese tiempo, porque hay personas que duran años. Oye, ¿quién la trae muy despeinada? ¿La traes muy despeinada, mi Ale? Alborotada, alborotada. ¿Te doy una peinadita a tu pantufla? Sí, ahorita la peinadita. Ahorita en el corte te doy una peinadita. Es una peinadita, Taquito, nada más. Nada, o sea, ¿la quieres dar tú? Oye, mande. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio, ¿qué te parece de una vez al público? Vamos a platicarle con esta entrada, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener preparado para ustedes el día de hoy aquí en el cafecito de la mañana? Por fin es viernes y usted no se puede perder el programa de hoy. Le tendremos un musical del ayer a cargo de Edita Nazario y su tema, ¿A que no le cuentas? ¿A que no? En las notas del día, a estos perritos les encanta el chat perruno, no se lo pierda. Y Ricky Martin presume foto con Pablo Alborán. ¿Qué hacían juntos? Aquí se lo diremos. Y la modelo danesa Nina Agdal le tiene unas candentes imágenes comiendo una rica hamburguesa. Esto y mucho más en las notas del día. Hoy es viernes de cóctel con Omar López. Le tendrá la bebida perfecta para este fin de semana. En el estudio nos acompañará Mikey Borrell con lo mejor de la tecnología. Estará muy interesante. La recomendación de esta semana es del restaurante Taco Buffet y nos lo presenta Citlali Zazaret. Y también Citlali Zazaret le tiene a usted, señora, los mejores tips y trucos de belleza para que usted no se los pierda. ¿Quiere usted ganar el disco de José José, un tributo al príncipe de la canción? Aquí le diremos cómo, gracias a Sony Music. Le tendremos accesos dobles para que vaya al cine, gracias a Cinemark Ejército Nacional y Cinemex San Lorenzo. Y si usted quiere ir al concierto del grupo Intocable, aquí le diremos cómo ganar sus accesos. Esté muy pendiente. Y para que se dé un taco de ojo, le tendremos al modelo de la semana. Señora, usted no le puede cambiar. Y para cerrar bien el programa, le presentaremos un musical de la Quinta Estación y su tema, Me Muero. Me muero por besar. Recuerde tomarse el café junto con nosotros. Es viernes 28 de febrero, fin de mes. ¡Muy buenos días! Oye, muy buen programa el que tenemos preparado. ¿Qué traes, loquito? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién está acá atrás? ¿Qué andas haciendo, José Luis Barbosa Salayandía? ¿Quién está acá atrás? A ver, ven. Es que espérame, es que acá hay alguien atrás. ¿Quién anda ahí? Ven, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda? Mira, teníamos trabajadores aquí en la casa. Pásale, Taquito, pásale. Es que vinieron el día de hoy, fue viernes de venir a arreglar aquí parte de lo que es la sala. Aquí vino un trabajador de una ferretería, ¿va? Es uno de los mejores trabajadores, sin duda alguna, de esta ferretería. Entonces, pues, fui a abrirle la puerta. Ah, pasara. Muy bien, para que pasara. Ahora ándale, sí. Pues. Ándale, siéntate. Tú siéntate porque hoy es que te tengo un piropo preparado. Ah, es que me tienes un piropo ya de Para que veas. Para cerrar este mes del amor, tenemos este piropo para que lo ponga a práctica este fin de semana. Y es que, aunque lo mío no son las letras ni tampoco la escritura, fíjate en quién escribe este poema que te ama con locura. ¡Ay! ¿Te gustó?
Sí, pero me gustaría que me lo repitieras otra vez. Otra vez, porque quiero como que cerrar mis ojitos y imaginarme que estamos tú y yo en medio de un lago. Ándale. Y que me lo digas, a ver, dímelo. Bueno. Y es que, aunque lo mío no son las letras, ni tampoco la escritura, fíjate en quién escribe este poema que te ama con locura. Ah, ya lo sentí, ahora sí. Ahora sí, ya lo sentiste, sí, muy bien. Me gustó, me gustó. Muchas gracias. Ay, está bonito. Pues está bonito ese piropo, ¿verdad? Como para ponerlo en práctica también nosotros. Sí, ¿sí? ¿Por qué no? Este fin de semana. ¿Ya? Me agrada. Bueno, me agrada. ¿Qué onda? ¿Actitud o no actitud? Sí, actitud. Jovencito, ¿qué dice el periódico? ¿Notas interesantes? Jovencito, ¿está bueno el ¿qué periódico? Dice el periódico? Sí. ¿Sí? Ah, okay. ¿Notas interesantes el día de hoy? ¿Dónde está su café, chavos? ¿Usted no toma café? Ahí está. Sí. Bueno, pues a usted... Oye, ¿en ventas quiénes estarán tomando café? ¿No? ¿A estas horas no? ¿A estas? A Almita estas horas... no toma café, pero sí nos está escuchando. Ah, ¿sí nos escucha? Sí, pues saludos, Almita. Almita. Aunque ya no me quiere dar mi cafecito, ya no. Ni modo. Ya no me quiere shipear. Oye, pero bueno, hasta tercer piso, amé Shuda. Las mechas. Bueno, para todas las personas que están disfrutando el cafecito de la mañana, ¿eh? No, esas todavía no, Sergio. Por lo pronto, donde quiera que nos esté viendo, en cualquier rinconcito, en cualquier lugarcito de esta maravillosa ciudad Juárez o del Paso, Texas, hasta donde llegue nuestra señal, o las personas que nos están viendo a través de www.canal44.com, en la opción de en vivo, pues agarre su cafecito, ¿no? Le olvido su cartera. Agarre su cafecito, y es que precisamente hoy, con cafecito en mano, le decimos... ¡Buenos días! Muy bien, vámonos rápidamente el día de hoy aquí en el cafecito de la mañana a festejarlo. Festejamos, somos personas que les encanta cualquier pretexto para festejar, ¿no? Cualquier pretexto. O el día de hoy vamos a festejar a las personas que estarían celebrando, por supuesto, su santo, porque hoy es el día de Alvercio. ¿Alvercio? Alvercio. Barso, Basilio, Cayó. Cereal, ay. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿O me están cotorreando? Cereal, hay un hombre que se llama Cereal. Pues dice, bueno. Hilario. Justo. Macario, Ovaldo, Román y Rufino. Oh, Rufino. Hay una canción de Flans que se llama, que dice Rufino, no te la 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 la. Ah, no, ¿verdad? ¿Esa no es? Sí, de Rufino. Hay una canción que canta Flans y que le cantan a Rufino, creo. Bueno, Román, saludos para Román Chávez. Romis, un abrazo, mi Romis, si nos estás viendo en este momento. También para Edgar Román, aquí bien. Nuestro compañero de noticieros, que es el jefe, ¿verdad? ¿Bande? No, eso no lo puedo decir, Rubéncito. Pero saludos para él. A ver, yo tengo una duda, ¿es Ovaldo o es Osvaldo? Alguien Ovaldo. Es Ovaldo. Ah, es de los dos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pero alguien que me responda el cereal. ¿Qué onda con este cereal? ¿El apellido es leche? Y el segundo nombre de cereal, ¿cuál sería? ¿Bo? ¿Sí? ¿Zacarías? ¿Será Zacarías? Ay, Dios. Bueno.